Bueno, deitu zaituztegu azaltzeko atzoko batzorde exekutiboaren bilera. Euki genuen bilera oizko bat, eta bilera hartan, aztertu genituen hainbat gauza, ez? Alde batetik eguneroko arazoak eta aktualidadea, baina baita ere langabezia Euskadin eta langabeziaren tasa hain altuak hemen Euskadin, eta ze neurri ipin dezakegu hori aurre egiteko. Les decía que les he convocado para comunicarles un poco la ejecutiva que tuvimos ayer los socialistas vascos, en la cual, además de analizar la actualidad política, sí hicimos un análisis más detallado de la preocupante situación del desempleo en Euskadi, donde estamos en un entorno en el que en España el empleo va creciendo y en Euskadi estamos muy retrasados. Por lo tanto, el balance que hacemos los socialistas vascos del año 2014 es negativo. Es negativo porque en Euskadi hay más paro y más precariedad laboral. Tenemos 174.000 parados y en las últimas encuestas que hemos conocido tenemos el dato de que hay 20.000 parados más en los últimos tres meses, cuyas características principales en el empleo en Euskadi es, por un lado, la precariedad y, por el otro lado, el incremento enorme de contratos a tiempo parcial. Por lo tanto, estamos en un escenario de miles de trabajadores pobres, cuestión que ya hemos puesto de manifiesto los socialistas vascos en numerosas ocasiones en los últimos tiempos, es decir, trabajadores que no salen del umbral de la pobreza, que no llegan a final de mes, que no pueden llevar una vida digna con sus salarios, y que además hemos conocido también, por respuestas del Gobierno, que tienen que acudir a la renta de garantía de ingresos para poder cubrir un poco su umbral de vida digna. Por lo tanto, nosotros lo que no estamos de acuerdo es con esas declaraciones que tanto desde el Gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, como desde el Gobierno del PNV en Vitoria, escuchamos hablar de la mejora de la macroeconomía. Pero a nosotros lo que nos preocupa es cómo los ciudadanos normales y corrientes pueden alcanzar un empleo y pueden tener una vida digna con ese empleo. Y sabemos además que el escenario al que nos enfrentamos en los próximos meses es de un crecimiento débil, por lo tanto, con un escaso nivel de creación de empleo, y vamos a seguir durante muchos meses con esta foto y con este escenario. Y ante esto nos encontramos con un Gobierno vasco que ni quiere reconocer que Euskadi tiene un problema serio de desempleo, porque siempre se compara con España y se conforma con esa comparación, y que además no está actuando con determinación. No está utilizando las herramientas que el autogobierno vasco pone en nuestras manos. Nosotros tenemos el concierto económico, tenemos la capacidad fiscal, tenemos la herramienta de las políticas activas de empleo a través de Lanbide. Y para los socialistas vascos, además, la cuestión del empleo, ya lo saben ustedes, ha sido nuestra máxima prioridad desde el inicio de esta legislatura, porque quiero recordarles que iniciamos la legislatura pidiendo un pleno monográfico de empleo, que se celebró con numerosas propuestas de resolución, que el Gobierno dejó a un lado y que nosotros hemos ido poniendo encima de la mesa una y otra vez. Primero a través del acuerdo que firmamos con el PNV, y luego a través de los dos acuerdos presupuestarios que hemos alcanzado con el Gobierno vasco, porque para nosotros es una prioridad. Ponemos propuestas concretas con contenido económico y nos encontramos con un Gobierno vasco que el año pasado puso en marcha con mucho retraso esas medidas para el empleo y que este año observamos que empieza a actuar con la misma desidia. Porque no está poniendo orden en Lanbide, que es la principal herramienta que tenemos los vascos para actuar contra el desempleo y para ayudar a que la gente encuentre un empleo. Ha hecho una RPT parcial, no se ha atrevido a parar el incendio que hay en Lanbide. No sabemos qué modelo de Lanbide tiene, qué modelo de políticas activas de empleo, y desde luego la formación que se está facilitando desde Lanbide no va a responder a las necesidades del mercado de trabajo del futuro. Por lo tanto, tenemos eso por un lado. Por otro lado, nos encontramos con una bajada importante de la inversión en I+D+I, que eso se traduce, lógicamente, en una pérdida de oportunidades de empleo para el futuro. No apuesta por nuevos sectores que van a dar en el futuro muchos empleos, como es el sector biosanitario, el sector de las nuevas tecnologías y, por supuesto, el tercer sector. Por lo tanto, nos encontramos con un Gobierno
que a pesar de los discursos, a nuestro entender está más distraído con patrias que con dar solución al empleo y a los problemas de los ciudadanos vascos. Y eso, además, el ejemplo más claro lo tenemos en su propia casa, ¿no? ¿Cómo está cuidando el empleo público? Porque para nosotros, para los socialistas vascos, el empleo público, los empleados públicos, no son funcionarios solo. Son los que nos prestan los servicios públicos. Son personas con caras y ojos que son los profesores de nuestros hijos, los médicos que nos atienden en los centros de salud y en los hospitales, los policías que cuidan de la seguridad ciudadana. Ellos son el empleo público, ellos son los funcionarios. En 2013, al inicio de esta legislatura, ya denunciamos que el Gobierno carecía de un plan estratégico de empleo público. Y les voy a explicar por qué es importante el plan estratégico de empleo público. La Administración vasca se enfrenta en los próximos 10 años a una pirámide de edad en la que la cúpula de la Administración, un porcentaje muy importante de los funcionarios, van a jubilarse. Y vamos a encontrarnos con un gap de falta de funcionarios, de falta de empleados públicos en los diversos sectores de la Administración. Y a eso le tenemos que unir que si no se planifica bien, debidamente, va a haber una pérdida de conocimiento en la Administración, en los diversos sectores de la misma. Por eso, desde el año 2013, yo interpelé al Gobierno para pedir un plan estratégico de empleo público. Posteriormente, el año pasado, más o menos por estas fechas, conseguí que aprobáramos en el Pleno el compromiso del Gobierno para hacer ese plan de empleo público, para reducir la interinidad y para dotar de estabilidad en el empleo y garantizar ese relevo generacional tan importante para garantizar la calidad del empleo público en el futuro, para garantizar unos servicios públicos hoy, pero también mañana, con garantías y con calidad. Y todo esto, además de que no lo han implementado, estamos ante un escenario en el que hay una ausencia total de diálogo social dentro de la casa, es decir, la mesa general del ACUA, la mesa general en la que se sientan los representantes de los trabajadores públicos, hay una ausencia de sindicatos sentados a esa mesa, hay una ausencia de diálogo social por parte del departamento, hay una provocación que se produjo en los últimos meses del año pasado hacia los representantes sociales con la presentación del anteproyecto de la Ley de Empleo Público. Se levantaron todos de la mesa. Es verdad que han retirado ese anteproyecto, no sabemos qué intenciones reales tienen, pero provocaron eso. Y tenemos el ERE en Radio Euskadi. Ese es el ejemplo de diálogo social que está haciendo este Gobierno. Con la sanidad incendiada, con una OPE puesta en marcha en sanidad mínima, sin acuerdo con los sindicatos y además a rastras del Parlamento, con un Lanbide en guerra, con una RPT parcial, sin un modelo claro de qué son las políticas activas que queremos hacer, con una Administración General también a la espera y con también un Departamento de Seguridad que está haciendo las OPEs también a rastras del Parlamento. Nosotros, y yo lo que siempre le he pedido al Gobierno, es que este Gobierno, que reivindica tantas veces al Gobierno de España el autogobierno y las potencialidades del autogobierno vasco, y que tantas veces se planta frente a Madrid, yo le digo que es posible, porque nosotros lo conseguimos cuando estuvimos en el Gobierno, conseguir una tasa de reposición mayor, que se siente a negociar con el Gobierno de España para hacer unas OPEs en condiciones y que pacte con la parte social del Gobierno, también con los representantes de los trabajadores, esas OPEs escalonadas, bien pensada, qué Administración necesitamos en el futuro y qué cualificaciones tienen que tener los trabajadores públicos de esa Administración del futuro. Y eso hay que empezar a hacerlo desde ahora. Por eso vamos a presentar, hemos registrado ya, una proposición no de ley exigiéndole al Gobierno el cumplimiento del acuerdo parlamentario de hace un año exactamente. Esto era lo que les queríamos dar a conocer hoy como una muestra de nuestra preocupación por el empleo, por el empleo de todos los ciudadanos y por el empleo también público que revierten los ciudadanos a través de los servicios públicos de hoy y del futuro. Y yo nada más, quedo a su disposición para cualquier pregunta o aclaración. Yo quería preguntarle por otro asunto, por Susana Díaz, parece ser que ya claro, el adelanto electoral, ayer Mariano Rajoy decía que él consideraba que los adelantos electorales solo se tendría que dar en caso de que no se llegase a un acuerdo presupuestario para sacar adelante los presupuestos. ¿Cree usted que Susana Díaz se ha apresurado en convocar esas elecciones? Yo creo que Susana Díaz ha hecho lo que los andaluces
tienen que hacer, ¿no? Que es ante un partido político que está gobernando contigo, que quiere marcar la agenda y el tiempo político, Susana lo que ha hecho es dar la palabra a los andaluces y andaluzas para que ellos decidan el gobierno que quieren. Lo que ha quedado claro es que Susana Díez ha puesto de manifiesto que hay otra forma de gobernar en España y ha abierto un tiempo de esperanza para todos. Por lo tanto, esperamos que en esas elecciones se renueve la confianza. Parece que hay varios dirigentes del Partido Socialista que cuestionan el liderazgo de Pedro Sánchez. No sé cuál es su posición. Pedro Sánchez es el primer secretario general del Partido Socialista Obrero Español elegido en primarias por todos los militantes socialistas. Goza de la confianza de todos. Está trabajando muy duro para explicar a todos los españoles cuál es la oferta del Partido Socialista Obrero Español para el conjunto de los españoles, y creo que eso lo está haciendo muy bien. Yo lo que le he oído a Susana es que ha cogido el tren de Andalucía y que ella quiere ser la presidenta de Andalucía. Y es en eso en lo que estamos, todos los militantes del Partido Socialista, en ayudar a que en Andalucía continúe gobernando el Partido Socialista. Bai, noski, baina ez bakarrik apustu bat egitea, baizik eta estrategi sendo eta argi bat finkatzea, jakiteko, lehenengo eta behin, ze administrazio publikoa behar dugu Euskadin, eta hori finkatuta gero, finkatzea zer nolako funtzionario eta formazio euki behar duten funtzionario horiek, administrazio hori betetzeko. Eta hori dana, noski, paktatuta, adostuta sindikatuekin. Pues yo la verdad es que, ¿qué le voy a decir? Yo estoy pisando la calle, estoy con colectivos, con ciudadanos, con militantes de mi partido también, y a ninguno de ellos le escucho la preocupación o como una primera necesidad, desde luego, un estatus jurídico, una independencia, un derecho a decidir. La gente de la calle de lo que está preocupada es por el empleo, por los servicios públicos, por cómo llega a final de mes, por si sus hijos tendrán empleo o si él mismo será capaz de mantener el empleo que tiene. Esas son las preocupaciones de la gente. Creo que estar en otras cosas es estar equivocado. Desde luego, los socialistas vascos estamos en eso. Nuestra prioridad es hacer frente a la crisis económica y nuestra prioridad es luchar contra el desempleo. Todo lo demás creo que es secundario. En ese sentido, quiero decir que la réplica que daba el presidente del CDU-HR del PNV en el sentido de que Antonia, primero resolver lo que llamaba el conflicto, el tema de la violencia, definitivamente antes de abordar algún tipo de negociación política con respecto a nuevos datos. Pues que bienvenido a lo que los socialistas vascos llevamos diciendo un montón de años, ¿no? Que ETA no tiene ningún sentido y que tiene que disolverse. Eso es lo que nosotros hemos venido pidiendo. Han tardado un poco en darse cuenta, pero desde luego en cualquier caso nosotros no estaremos nunca ni por la independencia ni por el derecho a decidir. Estaremos siempre por buscar los puntos de encuentro, por la convivencia entre diferentes, por poner el autogobierno y la profundización del autogobierno, sí, al servicio de los ciudadanos. Pero desde luego no por separar a los ciudadanos, por obligarles a elegir si son de una cosa o son de otra, o qué son, y más por poner soluciones encima de la mesa a los problemas reales de la gente. Bueno, nik kaletatik nabil eta jendearekin nabil bilerak eukiten eta ez dut entzuten inoiz eta inon olako kezkarik, ez? Ez dut entzuten erabakitze eskubidea dela inolako irtenbidea edo independentzia dela gure krisialdiari aurre egiteko tresna hoberenek. Horrezagaitik guk sozialistok gure lehentasuna da enplegua sortzea,
langabeziari aurre egitea eta, bueno, hortan gaude, ez, proposamenak egiten eta EH Bilduk bestelako proposamenak badabil egiten, ba oso argi geratzen da zein dan euren lehentasuna eta ez da hiritarren beharrari aurre egitea eta erantzun ematea. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak jarri dituen baldintzen inguruan eta ba, ongi etorria ematea Eusko Alderdi Jeltzaleari gure posizioetara, ez? Guk pilo urte daramagu hori esaten eta ez da desagertu egin behar dela gure bizitzatik eta ez dagola inolako arrazoirik eta irauntzeko eta bestetik ba guk beti egongo gara autogobernuaren alde, baina autogobernua hiritarren zerbitzura ipinita eta hiritarren problemei aurre egiteko tresna hobe bat bezala, baina ez independentziarako bide baten alde egongo gara, ez dugula eskatuko gure hiritarrei erabakitzea zein den, ez? Euskaldunak, espainolak edo zer diren. Bueno, yo creo que hemos visto un montón de encuestas, ¿no?, en estas semanas pasadas y veremos muchas más de aquí a las elecciones. Desde luego, a ver, yo lo que os puedo trasladar es que yo estoy en la calle y para saber lo que la gente siente no necesito realmente encuestas, ¿no?, porque se siente y se palpa en la calle. La gente está enfadada, la ciudadanía lo está pasando mal, lleva mucho tiempo pasándolo mal. Y nosotros, desde luego, los socialistas, lo que nos hemos puesto es a la faena, ¿no? Desde que esta ejecutiva ha salido elegida, no perdemos demasiado tiempo analizando encuestas que nos dicen lo que ya sabemos, sino que estamos realmente centrados en hacer propuestas que solucionen los problemas que los ciudadanos nos ponen de manifiesto cada vez que nos encontramos con ellos, con los diferentes sectores, con los empresarios, con los sindicatos, con el tercer sector. Todos nos ponen encima de la mesa cuestiones a las que hay que responder. Y en eso estamos, en hacer propuestas. Y creo que al final los ciudadanos valorarán quién hace propuestas concretas y quién se mantiene en la indefinición permanente y juega a una estrategia pensando solo en cómo hacer esa estrategia para que las encuestas me sigan dando bien, ¿no? Yo creo que es mucho más honesto. Yo entiendo así la política, como un ejercicio de honestidad al servicio de los ciudadanos y para responder a sus problemas. Y en eso estamos trabajando. Lo de hoy, la propuesta que les he anunciado hoy, pues es una prueba también de una propuesta concreta para responder a necesidades de los ciudadanos. Pues si no tienen más preguntas, gracias. Thank you.